Irena, responsable de eventos. Y hoy estaremos con Sergio Torres, el coordinador y profesor de este bootcamp. Él eh, nos va a contar todo lo que tenéis que saber sobre este área, el panorama actual, el temario y más en profundidad. Si tenéis alguna duda, podéis ponerlo en el chat. Y bueno, también contamos con Fernando Rodríguez, director de Equipe Coding, que nos va a acompañar en este webinar. Eh, así que cuando quieras, Sergio. Muy bien. ¿Qué tal? Encantados. Eh, comparto la presentación. Vale. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, lo que vamos a ver hoy es eh, justo lo que estábamos comentando ahora. Eh, ¿En qué se va a referenciar o qué, o qué vamos a ver eh, dentro del bootcamp eh, pensado para criptoassets y blockchain? Entonces, eh, antes de nada y antes de comenzar a, a ver eh, en qué consiste el bootcamp, vamos a ver unos pasos previos para saber un poco. ¿Quién nos está hablando, no? ¿Quién, quién es este coordinador de, del Bootcamp? Eh, bueno, soy Sergio Torres, eh, soy blockchain manager en Telefónica y desde 2017 vengo trabajando en, con tecnología blockchain. Sí que muy al comienzo empecé con tecnología blockchain pública, pero eh, poco a poco fui un po, eh, elaborando más mi carrera y mi background tecnológico en blockchain. En otra tecnología que no lo conoce mucha gente, pero que en realidad es el core de todo, de la mayoría de los proyectos que se ven en, en las grandes corporate, la blockchain privada. Esto de la blockchain privada, en concreto, hay una que es Hyperlayer Fabric y es de la que yo soy experto y certificado oficial, y bueno, dentro de, del bootcamp yo imparto una de las de, de estos de estas asignaturas. Pero bueno, eso también se verá dentro del bootcamp qué tipos de blockchain hay, cómo comienza, y esos son los primeros temas que luego, luego repasaremos. Pero el primer punto que quiero que sepáis, si os queráis informar del blockchain, es que tenemos tanto blockchains públicas como privadas, luego lo comentamos. Eh, mi, ba mi background tecnológico no viene de ahí, yo provengo del mundo Big Data, de hecho, bueno, eh, pasé por donde queréis pasar ahora vosotros, yo pasé previamente, e hice un par de ciclos formativos también. En Big Data, y, y la verdad que fue de lo mejor que hice. En concreto, porque fue el primer salto que di, el primer cambio que di en mi carrera profesional. Siempre os lo pongo y siempre os lo digo porque es como yo he ido cambiando eh, en, en, dentro de mi carrera laboral. Entonces, es un buen momento eh, este del blockchain, dado que ya están asentadas las tecnologías, hay mucha madurez en el mercado y ya tenéis expertos, pues como pueda ser yo que sí que de verdad han estado en proyectos y están en proyectos en producción y os pueden hablar de primera mano de cómo se instala la tecnología, cómo la comprende ese profesional y eh, os pueden resolver dudas en el día a día, que era una de las cosas que yo utilizaba en estos, en estos ciclos formativos cuando los estudiaba. Me dedicaba a hacer mis proyectos o también lo incorporaba en mi día a día de trabajo y planteaba dudas a los profesores pues, ya de proyecto. Entonces, yo la verdad es que adquiría mucho más conocimiento que el resto porque me lo tomaba más en serio, lo, lo hacía de una manera más práctica y es como lo hemos querido enfocar de hecho aquí en, en PIP Coding con este bootcamp para que sea un blockchain práctico y poder llegar a tener un perfil de desarrollador. También vamos a ver todo ese tema del, de qué perfil conseguiremos o qué perfiles hay ahora mismo en el mercado en cuanto a blockchain. También, bueno, como un hito importante dentro de mi carrera eh, blockchain, eh, hace tres años o dos años, no recuerdo bien ya, escribimos eh, junto a otros compañeros del ecosistema de blockchain privada una de las biblias de blockchain de Hyperledger Fabric, está publicado en, en una editorial, en O'Reilly Media Books. Y, y bueno, es la verdad que un trabajo que hicimos a nivel internacional con muchos compañeros y. Y bueno, y no solo os habla un experto que trabaja en Telefónica, sino también, eh, oye, en nuestra parte eh, divulgativa, ahí está. Antes de comentaros el bootcamp y para que comprendáis eh, dónde estamos con blockchain, eh, me gusta desmitificarlo un poco, ¿vale? Porque igual la gente ve una caja negra dentro de la tecnología y a mí no me gusta llamarlo caja negra, que es como lo pueden ver muchos directores de área que todavía no saben qué es esa caja negra. Lo mismo que pasará con Data Science o pasará con Big Data, o se creerán que es un data lake donde echar los datos y así se quedan. Bueno, la, blo la tecnología blockchain yo la resumo, de hecho, en, en cuatro grandes tecnologías que ya existían. O sea, que esto del blockchain ya existía, pues entre comillas, sí, porque... Eh, todos los componentes que utiliza toda blockchain eh, son prácticamente estos cuatro más, bueno, la capital del smart contract que proviene después de, de Bitcoin, os estoy hablando. Entonces, la primera de ellas que veis con un candadito, con dos llaves, ¿eso qué es? Tecnologías de cifrado. Tecnologías de cifrado llevan existiendo desde épocas inmemoriales, ¿no? Cuando se cifraban mensajes, épocas medievales, ¿no? De punto a punto con. Creo que en la Wikipedia hay una vara donde se giraban entre comandantes y podían descifrar el mensaje que se mandaban entre los generales. Eh, no sé si habéis visto la película de Enigma, de los primeros ordenadores que descifran mensajes punto a punto, y eso conlleva una ventaja competitiva en una guerra. Eh, tecnologías de cifrado que utiliza Bitcoin, por ejemplo, u otras blockchains, eh, son tecnologías que provienen de 2008, 2009, o sea, son tecnologías que ya existían. Entonces. No es algo que inventa blockchain, ¿vale? Pero es algo que utiliza. Abajo tenemos tres monigotes que están unidos y esto sí que os sonará mucho. Esto es una red peer-to-peer. -peer. Una red peer-to-peer, -peer, yo creo que por simplificarlo mucho y daros un ejemplo que conozcáis todos, eh, creo que todos o muchos habéis tenido algo que se llamaba emule o Ares. ¿Os acordáis de una burra que os salía ahí abajo para descargar canciones y películas? Pues eso era una red peer to peer. Tú te descargabas una película y la descargabas de muchas personas que te compartían esa película. Cada uno era un nodo que tenía información de esas películas y tú cuando la descargabas podías compartirla. Os acordáis que había películas con más o menos nodos, ¿no? Con más o menos personas que te pudiesen compartir esa película. Pues por ello tenías más o menos velocidad. Entonces eh, esa tecnología peer-to-peer -peer ya existía previamente a blockchain, como habéis comido, como habéis podido comprobar y como vosotros mismos, seguramente hayáis tenido ese tipo de tecnologías de descarga de, 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 de multimedia. Entonces, ya tenemos una red peer-to-peer -peer y cifrada, por así decirlo, securizada. Pero en una blockchain, por también desmitificar un poco esto o daros un poco más de contexto, no se almacenan grandes tipos de datos o grandes. Archivos, se almacenan transacciones, se almacenan bloques. Esos bloques son muy livianos, pesan cash, o sea, kilobytes. Entonces, no, el objetivo de una blockchain no es almacenar multimedia. Sí que hay proyectos públicos que lo hacen y, y ya eso se puede debatir un poco y se puede ver, de hecho, en la parte del bootcamp donde comentamos este tipo de nuevas tecnologías blockchain de reproducción multimedia, pero que no es puramente blockchain. A lo que iba. Una blockchain lo que se encarga es de meter datos muy livianos, que pesan kilobytes. Eso lo hace por medio de otra tecnología que también existía. Y para los que sois más desarrolladores o provenís de ingenierías eh, o de grados medios donde se estudia informática, no sé si conocéis lo que es una estructura de datos. Yo cuando entré en primero de carrera me explicaron que era una estructura de datos en C. Luego me lo explicaron en C y luego en Java. Es un bloque que es una estructura de datos que se comporta siempre igual. Siempre que se genera un bloque, se genera la misma estructura de datos. Siempre que se genera el siguiente bloque, con la misma estructura. Y así sucesivamente, la blockchain va generando esos bloques que tienen un mismo comportamiento. Dentro de esa estructura de datos, tenemos el, bueno, el blockhead, el nonce, el árbol de Merkel, donde se almacenan las transacciones. Y todo eso, cada bloque tiene esos mismos datos y se van generando unos tras de otros. Entonces, ya tenemos una red peer-to-peer -peer que cambia bloques o que intercambia bloques entre todos los nodos y lo hace de una manera segura, ¿no? Con ese cifrado de datos. Y por último, ¿qué tenemos ahí? El sello de tiempo, que para mí no es lo que le da la notoriedad y lo que le da ese respaldo a blockchain. ¿Cuándo se produjo una transacción? No es lo mismo que yo se hubiese transferido. 100 bitcoins en 2018 que os lo hubiese transferido en 2012. No, esa notoriedad del dato donde dice cuándo se ejecuta una transacción es lo que la blockchain la hace tan robusta, se utiliza para casos de uso en el que ya incluso se utiliza para crear firmas digitales o registro de identidades y en el cual quieres reflejar algún hecho fehaciente un un, o un hecho que quieras demostrar Posteriormente, pues para demostrar, imaginaros una trazabilidad que, para este caso, se utiliza muchísimo blockchain en el ámbito privado. Entonces, estas cuatro tecnologías las metió en una coctelera, este tal Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos quién es, pero que en el Bootcamp comentaremos un poco quién creemos que es y, y por dónde va un poco el, el, el sentido de Satoshi. Lo metió en una coctelera y lo llamó blockchain. Su primera implementación fue Bitcoin y desde aquel entonces, hoy en día, sigue vivo. Me atrevería a decir que es una de las tecnologías que desde aquel entonces todavía no se ha actualizado. Poneros a pensaros en vuestro IOS, que bueno, de hecho se ha actualizado ya al IOS 17, si no lo habéis visto, lo tenéis. Poneros a pensar en sistemas operativos, poneros a pensar en cualquier software que no se haya actualizado desde 2009. Fijaros si está bien hecho. Que todavía se siguen cumpliendo las reglas que se definieron por aquel entonces. Y todavía sigue funcionando y es el ordenador ¿no? más grande del mundo, o con más consistencia incluso a la hora de disponibilidad de nodos. ¿no? Tiene ahora, creo que es unos 2.000 nodos en activo. Pues imaginaros para tirar un ordenador que cuenta con dos mil réplicas en, en real time. Fijaros si está bien hecha la tecnología, que hoy en día sigue. Viendo un poco más eh, ya la parte de bootcamp y habiendo, y habiendo situado de, un poco desmitificando blockchain, pero oye, con todos los conceptos y todas las tecnologías que se han desarrollado desde 2009, cuando fue la primera transacción de Bitcoin, ¿no? para mí es el primer hito más importante de, de, de blockchain, lo que se recorrerá en este bootcamp serán todas estas tecnologías que veis, y nos faltan muchas más, estas son las más importantes y que nos harán eh, tener un perfil enfocado al desarrollador blockchain, desarrollador, consultor, arquitecto. Luego veremos cuáles son los perfiles que se pueden lograr con, con este bootcamp. Ya os digo, tecnologías como Ethereum llevado al nivel más práctico, desarrollando smart contracts, integrándolo con, con aplicaciones descentralizadas. Sabiendo cómo funciona una transacción de Bitcoin a bajo nivel y ya contando en redes privadas con, del ecosistema Hyperlayer como son Fabric o Besu, podéis llegar a desplegar una red y ser bien conocedores de una de las tecnologías más utilizadas en blockchain que es Hyperlayer Fabric. Una gran desconocida pero con una gran empleabilidad, que es lo que quiero transmitiros además con ese tipo de tecnologías que no son conocidas pero que nos van a abrir muchas puertas. Se van a ver también proyectos con Hyperlayer Besu, que es un cliente de Ethereum, pero también enfocado al ámbito privado, y el cual creo que es muy importante y está en gran expansión en estos, en estos proyectos que os hablo de consultoría privada, de, de desarrollo eh, blockchain a nivel privado, y que, y que seremos grandes conocedores pues, de, de este tipo de tecnologías que, que, que tan demandadas están. Entonces, eh, ¿Por qué ser un desarrollador blockchain? Bueno, pues si me lo preguntáis en 2016, todavía no estaba muy clara la pregunta. Si me lo preguntáis ahora en 2023, eh, bueno, ahora mismo en Telefónica hay dos vacantes abiertas. Pues y, ojalá hubieseis terminado ahora el bootcamp, porque podréis apuntaros perfectamente y seguramente tuvieseis muchas garantías de entrar. Pues porque ya hay puestos directamente que se demandan de blockchain, ya hay una gran demanda, ya hay incluso a nivel internacional un, unos grandes proyectos en los cuales se, se demanda mucha participación y mucha comunidad de desarrolladores y porque además un desarrollador blockchain es complicado de formar y con bootcamps como este 100% prácticos, lo que hacemos es ir al grano, ir a... Problemas que puedas encontrarte en un, en un proyecto de verdad y en los que cada semana se va a ir aprendiendo un poco más, un poco más, un poco más, hasta que lleguemos al final del bootcamp y digamos, pues, si sé resolver casi todos los problemas que me pueden poner en cualquier entrevista de trabajo. Ese es el objetivo. ¿Y por qué ser un desarrollador blockchain? Pues efectivamente, por lo que comentaba al principio, buscamos empleabilidad, buscamos en algunos casos cambiar nuestro perfil profesional, ¿no? Pues blockchain ahora mismo está en, en crecimiento y la verdad que es eh, una tecnología que ya está asentada y está en completa, completa expansión, como estáis pudiendo ver en una empresa como la mía, ¿no? que todavía estamos buscando eh, eh, desarrolladores. Eh, bueno, desarrollador blockchain, eh, ¿qué hacemos? ¿Trabajar poco y ganar mucho? <laughs> bueno, esto es un, un poco un meme, ¿no? Esto, ojalá. Sí, que es verdad que con el teletrabajo y con bueno, la mayoría de empresas enfocándose en ese tipo de, eh, de, de forma de trabajar actualmente, pues sí que es verdad que, se, bajo mi punto de vista, se ha ganado mucho en comodidad, incluso en, en optimizar mucho más el tiempo de trabajo. Y, bueno, en comparación a la parte económica, sí que es verdad que la parte de blockchain está muy bien pagada. A nivel España, a nivel internacional. Ahora os comentaré, os pondré una gráfica de una web que hay, que desde que estoy yo en el comienzo de blockchain, la voy refrescando, bueno, la voy viendo de vez en cuando y la verdad que va fluctuando mucho y, y, y se, ve, se ven los sueldos medios, se ven la, las, las oportunidades que hay. Nos ponen en esa web todas las oportunidades a, ni, a nivel internacional y, y si está bien pagado. ¿Por qué está bien pagado? Porque... Hay poca formación de esto, hay poca gente que te demuestre que es técnica y que demuestre que puede incorporarse un proyecto ya desde cero. Entonces, muchas veces los desarrolladores de blockchain, ¿cómo los tenemos que hacer? Pues prácticamente en el día a día o que de los proyectos los vamos formando. Entonces, se agradece mucho tener a gente ya formada, ya preparada y que ha resuelto problemas pues, por sus propios medios, como se pretende hacer en este ciclo formativo. Que el alumno sea capaz, que vosotros seáis capaces. De poder desplegar una red de Hyperlayer Fabric, que podéis saber hacer una DAP, que podáis saber cómo mirar una transacción en una blockchain pública de Ethereum y seguir su rastro, que podáis saber qué tipo de criptografía hay en, es, en estas redes específicas, que podáis saber qué novedades incluye Hyperledger BESU con respecto a otras redes. Es decir, una serie de conceptos que os hace, yo creo que nos hace únicos. Y ahí me incluyo, por, por estar ya ¿no? trabajando en, en esta tecnología blockchain. Entonces, ¿qué se necesita sobre todo para ser un desarrollador un arquitecto blockchain, que es lo que se busca con, eh, con este bootcamp? Pues sobre todo conocer ambas blockchains, las públicas y las privadas. Seguramente, y me pasa en, en, en muchas veces cuando comento esto del blockchain, si, si atendemos a blockchain, 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 todos pensamos inmediatamente en Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS y todas estas blockchains en las que yo puedo meter dinero. O Ethereum, en la que puedo programar smart contracts, o Polkadot, todas estas, de incluso Layer 2, ¿no? donde puedo eh, programar mis smart contracts y mis piezas de código. También las privadas, vamos a poner foco en, en ellas y, de hecho, eh, os comento, eh, tienen una gran empleabilidad, como os decía antes. Diferenciar el mundo de la inversión, que es lo que os comentaba ahora, a, que el, del mundo de los proyectos. El mundo de los proyectos es el que de verdad nos, da, nos dará ese puesto de trabajo que necesitamos. No nos equivoquemos, bueno, no nos no, no voy a engañar. Yo, en mis épocas iniciales, cuando hacía consultoría, sí que es verdad que vinieron un par de proyectos que era crear un exchange. ¿Es el mundo cripto? Sí, pero es un proyecto llevado bueno, a nivel privado, ¿no? Donde no desarrollas tu front, tu back, tu conexión con las otras blockchains y, tiene, y ahí sí que tienes que saber de todo. Entonces. <laughs> Eh, bueno, por aquel entonces tenías que aprender de todo porque no había formaciones como la que estamos comentando como la que estamos comentando. Estar actualizado con los últimos avances. Esta tecnología cambia mucho. Hay tanta tecnología que es una de las cosas de agradecer de contar con profesores que están todos trabajando en empresa que os vamos a traer las últimas tecnologías que estamos utilizando cada uno. Yo eh, trabajo mucho con Hyperlayer Fabric. Yo os hablaré de la Hyperlayer Fabric que estamos utilizando y de cómo lo implementamos, de qué problemas tenemos y cómo se desarrolla con ello. Eh, no solo en la privada, en la pública, imaginaros todo el cambio que hay, todas las plataformas nuevas, todos los últimos conceptos que hay sobre blockchain, estándares, todo eso, todos esos avances es lo que se va a tratar de simplificar, de sintetizar y que eh, prestéis atención porque va a ser información muy importante que hay que tener en cuenta. Eh, tener, claro, a la, a la hora de ser un desarrollador eh, blockchain, sobre todo tener predisposición a qué? Pues a trabajar en diferentes países. Muchas de las ofertas que, que encuentro, aparte de esta de Telefónica, por ejemplo, son de trabajar en remoto, al otro lado del charco o, o, en, o en otros países de Europa, de Centroamérica, incluso de Asia también he tenido ofertas. y eso, tener una disposición alta a poder abriros a trabajar internacionalmente. Ya os digo, por LinkedIn tenéis cientos de ofertas a nivel internacional. Y ahora la web que os voy a compartir, eh, ahí os vienen todas las, todas las ofertas de trabajo que hay en activo. Os podréis inscribir perfectamente después de este bootcamp. Y el último punto, que es muy importante y en el bootcamp lo tratamos bastante bien y es una de las cosas que... Más he querido resaltar y que me he ocupado de que el alumno así lo tenga, son las diferentes tecnologías que envuelven al blockchain y no son las tecnologías de cifrado, peer-to-peer -peer o, o estructura de datos. Son tecnologías como dockerización, como programación, como administración de sistemas, que nos van a hacer falta pues administración de sistemas o dockerización para poder ser un buen arquitecto de Hyperledger Fabric, tecnologías de desarrollo, pues para poder saber desarrollar e integrar los smart contracts con una aplicación web. Entonces, ¿un desarrollador blockchain solo sabe de blockchain? No, es, sabe de muchas tecnologías. Entonces, es un perfil muy importante, muy difícil de conseguir y que, yo os comento, es, 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 es muy valioso y, y complicado encontrar a, a gente bien formada. Os lo digo, que estoy contratando y, y cuesta encontrar a gente. Entonces, yo he hecho un poco el, o he diseñado el bootcamp, pues, para cubrir todas esas necesidades, ¿vale? Como, como eh, recruiter, ¿no? Eh, ¿Está bien pagado? Eh, pues, esta es la web que os comentaba, web, web3.carrier. Y ahí ya podéis ver salarios, evolución, eh, job opportunities, eh, de todo. Eh, hay una media, ¿vale? Entonces, eh, un poco en, en lo que viene, vienen siendo los, los, sal, los salarios que recoge esta web, vienen estando por, por, por esos baremos. Si sí, os digo, estos son salarios más eh, enfocados a Estados Unidos. Ah, también os digo, y os decía antes, estará abiertos a trabajar internacionalmente. Muchas de las... Muchas de las ofertas son en remoto para trabajar para Estados Unidos. Y creo que va también enfocado a que incluso con ese salario somos o es barata una persona para ellos con este tipo de salarios. Entonces, bueno, esto es un, una mera muestra de, de, de lo que podéis encontrar en esa web y una de las referencias que, que siempre tengo en, dentro de, de, del mundo blockchain. Otra de las... De las gráficas que vienen en esta web, bueno, es un poco la, la progresión que podemos tener como desarrollador, como desarrollador o como todo tipo de, de carrera, ¿no? De, en la que empiezo como junior, ya hasta acabo o sea, siendo un senior, un lead o un partner, ¿no? Incluso. Eh, esa parte de junior hay que pasarla y hay que vivirla. Entonces, yo en concreto, por ejemplo, estaba ya un poco más en, en la parte más de arquitectura Big Data y cuando me cambié a blockchain tuve que dar. ...dos pasos para atrás... ...fue un poco... Uh, uh, ...arriesgado por, por mi lado... ...porque ya estaba sentado en Big Data... ...tenía incluso dos másters y tal... ...pero dije... ...si lo que me gusta es blockchain... ...y lo que quiero apostar es, es por ello... ...pues voy con todo... ...entonces me rebajé el sueldo... ...me rebajé las condiciones laborales... ...empecé en una startup... ...con ninguna seguridad... ...y de ahí fui ascendiendo... ...entonces... Eh, asciendes, no aparte del rango, si asciendes también en esa carrera profesional que todo jefe o toda empresa nos debe de pintar y como empleados debemos conseguir. Entonces, una vez se termina el bootcamp o entre medias del bootcamp, hay que comenzar a empezar a moverse en el entorno laboral y, y empezar a espabilar un poco ese currículum para, para poder optar a este tipo de posiciones junior, para al final llegar a ser un gran un gran senior eh, blockchain, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a aprender, no? En, dentro del, del bootcamp, es aquí en el en el bootcamp de blockchain y criptoactivos vamos a ver todo tipo de tecnologías, desde despliegue de redes, pasando por smart contracts, ejecutando eh, código web para comentar, conectar con esos smart contracts, venemos Proyectos de identidad autosoberana, el Sovereign Identity, que tanto están de moda últimamente y que yo os digo como persona que conoce el blockchain, muchos usuarios utilizarán su identidad digital y no sabrán que está funcionando con blockchain. Van a venir proyectos de este tipo de, de, de categoría dentro del blockchain y no lo hemos querido dejar ni pasar por alto dentro del bootcamp, con lo cual habrá una asignatura específica de identidad. Descentralizada, con lo cual esa parte la, la cubriremos bastante bien. Eh, bueno, y en cuanto también a las redes privadas, no hay, no hay, no hay que olvidarlas, también haremos gran foco en ello. Ahora, ahora venimos punto por punto. Entonces, eh, iremos eh, recorriendo el bootcamp, lo que es primero, desde el inicio de la tecnología, cuáles son sus orígenes, un poco más extenso de lo que yo os he contado hoy, ¿no? conceptos sobre identidad, estándares, eh, tipos de tokens, assets ¿no? que tenemos a, ahora en la actualidad, incluso de los más importantes que se han deprecado y por qué, porque se han hecho nuevos tipos de estándares. Eh, muy importante comprender la red de Ethereum a nivel técnico, porque es ahora mismo la red más importante bajo mi punto de vista, ¿eh? más que Bitcoin. Bitcoin al final solo compartimos dinero. En Ethereum es donde están los proyectos públicos. Donde tengo los tokens, donde tengo las identidades, donde tengo la, todos los, todas las dApps que se desarrollan, están en Ethereum. Sobre Ethereum se desarrollan las otras blockchains de Layer 2, pues Polkadot, o puede ser Solana, todo, otro tipo de blockchains. Haremos bastante desarrollo sobre Ethereum y redes compatibles con sus especificaciones. Las especificaciones de la Ethereum Virtual Machine, que es la que un poco da la vuelta de, de tuerca a Bitcoin y la mejora con esa capacidad de ejecutar código. Y luego ya pasaremos a la parte privada de comprender el ecosistema Hyperlayer y prepararos para ser un buen administrador, un buen arquitecto de Fabric, Besu o Ethereum. Y por último eh, también haremos el desarrollo de eh, para redes de Fabric Besu y también de Ethereum que lo comentábamos antes. Por último también afrontaremos un proyecto blockchain desde cero que será como el proyecto final y que será la prueba en la que se verá que hemos comprendido todo toda la parte previa que seguro que sí porque contamos con los mejores profesores y os lo digo de verdad. Entonces, la estructura, y ahora sí que sí, viendo materia a materia, lo que veremos será el origen de Bitcoin y los primeros años, que esto es primordial para saber situar el resto de blockchain. Veremos proyectos de descentralización, los más importantes, por qué son así, por qué están de tal manera estructurados e incluso a nivel eh, de estándares, dónde aplican y dónde son más importantes y qué problemas resuelven. ¿Para qué? Pues esto llevado a, si imaginaros de desarrollador blockchain, como me ha pasado a mí en muchas de las empresas, bueno, están cuatro empresas de blockchain, en bueno, las cuatro me ha pasado que si les viene por ahí algún proyecto que tenga que ver blockchain, te mandan para allá, aunque no tenga que ver con tu tecnología, y te toca hacer una consultoría. Toda esta parte primera, o, bueno, todo el, todo el bootcamp, os va a saber situar cada proyecto perfectamente en cuanto que os digan la primera frase del, del problema o del reto. Y os lo digo yo, que ah, bastantes proyectos he visto y muchas consultorías de este tipo me ha tocado vivir. Entonces, eh, esa primera parte para mí es bastante importante situar bien, aterrizar ahí el bootcamp y saber dónde estamos con la tecnología blockchain y qué se puede hacer. Pasaremos por la identidad descentralizada, como os comentaba, y ya pasaremos a la parte más práctica, más de Ethereum y en la que veremos pues, cómo desarrollar nuestros primeros smart contracts y ver qué supone realizar ese smart contract. ¿no? Luego operaremos con tecnología, una tecnología que se llama Web3 desde Go, Ethereum, Node.js. Ya ahí sí que comenzaremos un poco a elaborar mejor nuestra de app, nuestra aplicación descentralizada, para así llegar a la siguiente asignatura y poder hacer un desarrollo profesional como si fuese, en una gran compañía de una aplicación descentralizada. Y no es un proyecto que el... para que aprendáis el Hola Mundo. No, un proyecto profesional de una DAP. ¿Vale? Y hemos puesto un foco bastante grande en poder crear una DAP en la que se pueda aplicar o podéis hacer vuestra y podéis hacer vuestra propia aplicación profesional e incluso. O sirva, como me pedían a mí en muchas entrevistas, o sirva de carta de entrada. A mí me pedían incluso, oye, dame tu acceso al, al, a, a tu GitHub. Tenía mis expliques de Hyperledger Fabric, mira algún smart contract que tenía en Solidity. Os estoy hablando de 2017, que apenas había nada de eso. Veremos también un tipo de infraestructura de Ethereum que no hay que dejar de lado, que son los oráculos. O, el, o ahora un esquema que ha salido nuevo de, de nombres de servicios sobre Ethereum y conceptos de descentralización, como os comentaba antes, de nuevas redes que comparten archivos en vez de transacciones. Son más escasas, pero tienen su cabida dentro del ecosistema TI y hay que estar enterados por si empiezan a reavivarse estos proyectos o a coger más, más impulso. Luego, la parte más privada, comenzaremos con el proyecto Hyperlayer. Ahí ya daremos paso a Hyperlayer Fabric, con esa primera noción técnica y, primer, y primeros despliegues de una red de Fabric. ¿Para qué? Para luego ya sí que sí ver conceptos productivos de Hyperlayer Fabric. Y diréis, ¿por qué en las tecnologías públicas vamos directos al desarrollo y en las privadas vamos a arquitectura y desarrollo? Porque las privadas las tienes que desplegar tú. ¿Verdad? Las públicas ya están desplegadas. Entonces, ese perfil de arquitecto blockchain, que es el que tengo yo, por ejemplo, es el que se demanda en grandes proyectos de empresa privada. Y es el que no es menor y la verdad que es, es, es bastante importante bajo mi punto de vista. ¿eh? Eh, hemos hecho un guiño ahí a la certificación de Hyperledger Fabric, de hecho está en pleno cambio. Yo soy certificado por, por la última que hubo oficial. Y me tocará ahora prepararme la nueva. Entonces, ahí hay dos tipos de, de perfiles de, de, de Hyperlayer, el administrador o el desarrollador. Haremos foco en cada una de ellas y conseguiremos llegar a ese perfil, que era mi idea, de llegarnos a enfrentar a cualquier entrevista de este tipo de Hyperlayer Fabric y poder llegar a contestar todas las preguntas con total tranquilidad. Y os doy la garantía. Posteriormente pasaremos a configurar una red de Hyperlayer Besu y ya cerraremos con desarrollos de smart contracts en Fabric, que en pocos eh, bootcamps se ve este, este tema. ¿Y cómo se realiza este bootcamp? Diréis, ¿no? Eh, bueno, me habéis comentado toda la, toda la parte de contenido, pero ¿cómo me vas a impartir esto? Bueno, pues 100% online. ¿no? Estábamos hablando antes de teletrabajo. Pues imaginaros para poder dar clase ya, inventar a 100 personas o a 20, pues 100% online, como estamos haciendo el, el webinar. Con un enfoque práctico, ¿por qué? Porque de nada sirve que leáis el, la, la, la letra con sangre entra. ¿no? Pues esto es el segundo punto, un enfoque práctico en el que hay que, hay que comenzar a picar, hay que empezar a desplegar. Y es como de verdad pues, nos vamos a hacer verdaderos desarrolladores o expertos arquitectos blockchain. Previamente haremos un, un bootcamp para hacer ese barniz de todas las tecnologías que creo que son indispensables y que se tratarán dentro del bootcamp para estar todos al mismo nivel. Y eso me ha asegurado también de primera mano que se llega a, a ese nivel de conocimiento. De hecho, gracias a que estamos dentro de Keep Coding, aprovechamos ese tipo de formaciones que tenemos internas para poder formaros a todos. Sergio, tiempo. perdona que te, te interrumpa, pero eh, aprovechando que, que estamos ahí, ¿nos podrías decir cuáles son los prerequisitos? Es decir, qué tendría que saber alguien para sí, poder meterse en eso. Pues, buena pregunta, Fernando, porque justo eran tres en concreto y tres que no son menores y que yo creo que nos las podemos llevar también a, a si estamos trabajando a, a nuestro nivel personal, eh, este tipo de formación previa. Uno es eh, saber programar eh, enfocado en la programación a Node.js, a Node porque además de ser un lenguaje que se va a utilizar en el bootcamp, es un lenguaje que además está muy demandado. Y nos sirve también para poder coger cualquier tipo de conocimiento en, en programación. También nos hará falta para la parte de despliegue de arquitecturas blockchain en conocer de sistemas operativos, poder administrar un servidor. Y eso, yo conozco a muchos desarrolladores que sí si desarrollan muy bien código, pero no llegan a esa parte de hardware. Bueno, a parte de hardware, de administración de un servidor. Entonces. Es un punto clave porque, porque eso nos dará esa, esa píldora ¿no? de, de poder administrar un servidor. Y por último, la tecnología que para mí ahora mismo a nivel cloud o a nivel arquitectura más ha revolucionado el cloud es la tecnología de contenerización, Docker, Kubernetes, OpenShift. ¿Eh? Trataremos Docker, que es la más básica y es la que utilizaremos en la parte de despliegue de arquitectura al blockchain. Ok, entonces, eh, básicamente son tres. La tercera, que es Docker, se ve en el Bootcamp, uh -huh. ¿correcto? Eso es. No es, es. Si nos ponemos estrictos, no es un prerequisito, es algo importante, que lo vamos a enseñar en el, en el Bootcamp. Y las otras dos, que si os acordáis, es Administración de Sistemas, eso lo tenéis en el Preboot, que son estos cursos a los que tienes acceso. Uh -huh. Antes de empezar, y la idea es igualar a Tokiski, eh, antes de que empiece el, el maratón también si no sabes nada de javascript o de nodejs también se ve eso en el, el preboot. y si no sabes programar o, o, o estás flojo ahí hay casi en mis manos eh, a partir de noviembre todos los bootcamps empiezan con un módulo que es común a todos. Para aquellos que no saben programar, que se llama programación 101, que lo imparte un, un servidor. En cuanto os he ablandado el cráneo a base de eh, estacazos con conceptos básicos de programación, ahí ya puedes empezar el, el bootcamp. Eso es, okay. al final Perfecto. tener tener todos el mismo nivel y, y asegurar que vamos a aprovechar de hecho el, el todo el bootcamp. Eso es. La parte de los instructores, el punto 4, ya pasando un poco a eh, cómo va a ser la relación con el instructor, lo más cercano que podéis tener, que es asistiendo a las clases y poder disipar todas las dudas que se tienen de una clase a otra, o en real time, como me gusta decir, con el instructor. Eh, es una cosa para valorar, porque eh, de nada sirve ver un vídeo ya en diferido o. Sin, sin poder de interactuar con él. Entonces eh, tenemos garantías de cada uno de los instructores y, y, y qué instructores. Ahora pasamos a ellos. Eh, cada, cada una de las prácticas del módulo se da un tiempo para poder, para poder resolverlas, con lo cual, a ver, eh, no os sintáis agobiados, pero <laughs> eh, eh, esto también hay que perseguirlo. Y, y, nos pasa a todos que somos humanos, lo dejamos todo para el último momento y, y bueno, por eso no damos más tiempo. En, en, en ese periodo de una semana hay que desarrollar la práctica, entregarla y así el instructor la, le da tiempo a corregirla. Y Aquí, por el... perdona, esto es muy importante, lo, la clave para este boot, cualquier otro, lo hemos visto a lo largo de los años, ya más de 10 años con este tipo de, de formaciones, es la constancia. ¿vale? No dejar que se te acumule, porque es que se te, se te echa encima. No hace falta ser un genio, ni mucho menos. ¿vale? Pero sí que hace falta trabajo de hormiguita todos los días. Y la forma mejor que hay es llevarlo día a día. Que te, tienes alguna incidencia, algo, habla con nosotros. Ya hemos visto muchos casos, ayudamos a reorganizar. Hay salida para todo, pero la clave está trabajo de hormiguita todos los días, módulo a módulo uno detrás del, del otro. Me calles. No y luego viéndolo cuando empiezas con ese trabajo de hormiga luego viéndolo de lejos como en una tercera persona y te ves todo el camino que has recorrido dices uy va dice ahora sí que me merece la pena haber invertido todo ese tiempo pues, lo digo en el día a día de los proyectos o del trabajo lo veréis también bueno, cuando eh, vas esforzándote poquito a poco y luego por último una plataforma online Fácil de usar, testada por miles de alumnos ya y que bueno, de las mejores plataformas son en que ahora mismo para poder plantearse un bootcamp y, y ya os digo, eh, para seguir perfectamente todos los contenidos que, que se van publicando. ¿Con quién vas a aprender todos estos conocimientos y todos estos puntos que hemos visto? Bueno, pues es de las cosas que hay que resaltar, ¿vale? Y aquí sí que de verdad. Eh, eh, no, nos ha costado mucho encontrarlo y son pues, referentes dentro del sector blockchain que vengan a este bootcamp a impartir clase. De todas las tecnologías que se han hablado, se, se ha buscado a los mayores referentes que hay. ¿vale? Aquí en el ámbito eh, español, ¿no? Y, y la verdad que muchos con experiencia internacional, muchos bueno, también tienen experiencia en formaciones previas, con lo cual son gente que comunica bien. Son gente que veréis por LinkedIn, con, que están constantemente eh, en, en grandes eventos, en grandes empresas y que, que tienen una gran experiencia sobre todo. Y que cualquier duda que les planteéis de proyecto, de duda personal, de, por mínima que sea o por grande que sea, la van a saber resolver. ¿Vale? Entonces, este es un gran equipo el que tenemos ahora mismo. Para formar y para poder impartir este bootcamp, yo os lo digo de verdad, ¿eh? no hay ninguno malo. De verdad. ¿eh? Aquí esto es, es muy importante porque eso es parte de nuestra filosofía desde siempre. En este bootcamp y todos los demás, no tenemos eh, profesores profesionales. Lo que tenemos son profesionales que por la noche, al contrario de los vampiros, se transmutan en profesores. ¿vale? Entonces, es gente que le apasiona mucho lo que hace que trabaja en lo que está enseñando todo el día y por la noche periódicamente, a veces más por vicio que por otra cosa, <laughs> quiere enseñar. ¿vale? Es, eh, en, en general, todos nuestros profesores, las horas que dedican a enseñar, pues ganarían más eh, programando o, o lo que sea. Pero es gente que siempre tiene un, un deseo muy grande de compartir lo que ha aprendido y lo que ha aprendido es lo que están poniendo en práctica en su trabajo en, durante el día y por la tarde te lo va a enseñar a ti. Eso para nosotros es, es clave. Sí, además lo que comentas, no, este, eh, van a contar, os voy a contar, lo, lo puedo decir, incidencias que puede haber en un proyecto en producción que os está contando directamente por qué se hace así y por qué no de otro modo que os pueda contar otra persona que no esté dedicada a esos proyectos. Entonces, aprovechad ese tiempo y de verdad que no os calléis, hace ninguna duda que, que está para aprovecharlo. ¿Para quién está diseñado? Pues para toda persona que tenga ganas de eh, para subirse a este barco. Sí que es verdad que hace falta un componente más técnico o más eh, tecnológico y que mínimamente tiene que tener ciertos conceptos de, de informática pero eh, comenzando desde las primeras clases en las que empezamos con los conceptos más básicos de blockchain, vamos incrementando ese nivel de, de complejidad y bueno, y por eso también está el pre-bootcamp que comentaba Fernando, como nos comentábamos juntos entonces, ¿para quién? Pues para todo el mundo que ya sea Imaginaros un perfil enfocado a como yo que estaba en Big Data y ahora me quiero pasar al blockchain, me lo haría sin, sin lugar a dudas. Un perfil que esté manejando herramientas y til como empecé mi primera etapa laboral y por eso decidí estudiar, pues también puedo hacerlo. Pues, al final de, de todo tipo de trabajos de tecnología, estás en contacto con código, estás en contacto con arquitecturas, estás en contacto con hardware, con infra, con cloud, con todos estos conceptos. Que vamos a ver en el, en el bootcamp. Entonces, eh, preparado para lo que demanda el, el, el mercado ahora mismo, qué tipos de perfiles están, eh, si metéis en LinkedIn, en empleos, bueno, yo no sé, lo, lo tengo configurado para que me aparezcan de blockchain eh, constantemente: blockchain developer, blockchain software developer. Eh, la parte de security engineer está muy ligada. Al blockchain, ¿vale? Por la parte del encriptado de datos y cifrado de, de toda la información, se utiliza como sistema de, de almacenamiento seguro de datos. Con lo cual, eh, lo que os comento de la seguridad también está muy metida en, en, en este mundo blockchain. Así que eh, por eso he puesto Security Engineer. Eh, blockchain DevOps, Arquitecto Blockchain, Smart Contract Developer, toda esa parte. De, 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 de puestos demandados se resumen en, en, por ejemplo, esos cinco skills: ¿vale? Programación, est estructuración de datos, seguridad, arquitectura y desarrollo de smart contracts. Y luego, dentro de, de, toda esta, de todos estos skills, eh, podemos buscar todo, todos estos tipos de perfiles de blockchain. Formato de, de impartición de las clases. Online, como comentábamos, compatible con cualquier horario profesional. De hecho, por eso los profesores podemos dar clase, ¿no? Porque solemos terminar pues, eso, a las 6, 7 de la tarde y a las 7 nos ponemos a impartir clase hasta las 11 de la noche, hora España. ¿no? 100% práctico y con ese pre-bootcamp de, de preparación. Y ya comentábamos la parte de, de instructores. Y la comunicación que podemos tener con ellos, 100% directa y con total confianza, están ahí pues, para impartir clase y para resolver dudas, con lo cual muy cercano ese trato con el instructor. Sergio, perdona, eh, quería eh, hacerte una, una pregunta que nos acaban de, de formular aquí y también añadir un cotilleo, ¿vale? que eh, estamos hablando mucho pues, del de, de, de el trato con los eh, instructores y la forma de comunicación fluida con ellos. Todo se hace dentro de un, un, un servidor de Discord ¿vale? que utilizamos para, para un canal por módulo y algunos canales generales y tú puedes eh, tratar todas las dudas o, o, o tratar con los demás eh, alumnos. Y eh, también hay una novedad que nos están preparando la gente de Inteligencia Artificial del Burgen de IA que todavía no os puedo contar lo que es, pero yo he visto la versión alfa hoy va a estar disponible en los bootcamps de noviembre y está muy chache, ¿vale? No puedo decir nada más ahora. Y eh, te paso la pregunta de, de Luis. Es que si no lo cuento reviento, ¿vale? Estoy todo el día. Perfecto. Eh, Luis va y dice, ¿puedes explicar si la tecnología de Hyperledger servirá para reflejar los costes de cada proceso en una cadena de producción de suministro? Por ejemplo, eh, huella de carbono. Sí, de hecho os, os abro más eh, la explicación. En, eh, yo soy el responsable técnico de los proyectos blockchain que, implant que implantamos en Telefónica internamente. Uno de esos proyectos es lo que hace reflejar toda la parte logística de un país completo, Brasil. Desde 2017 llevamos reflejando toda esa trazabilidad logística. En, en campo que se llama, que es donde están todos los técnicos, eh, instalando un router, poniendo fibra, cambiando una antena, recogiendo cobre, eh, cambiando un modem. Todo ese, toda esa parte de recolección, de arreglo, de instalación, todas esas transacciones, toda esa gestión de, de, de los componentes se lleva en blockchain. Todo eso se cruza con lo que vale un dispositivo, lo que vale el tiempo del técnico, lo que vale eh, una subcontrata que nos hace ese servicio, y todo eso se lleva a ese nivel de granularidad con blockchain. Lo que pasa es que el técnico que tenemos en campo ve una aplicación móvil que no sabe que trabaja con blockchain por debajo, pero sí está preparado para eso. De hecho, es uno del, de, de, de los usos del blockchain. Llevar a reflejar. Todo ese tipo de trazabilidad, todo ese tipo de buenas prácticas, o enfocarlo al caso de uso que necesitemos. La parte logística, la parte de huella de carbono, la parte de identidad, la parte de tokenización, está muy enfocada al blockchain. Con lo cual, el, lo que me comentaba sobre reflejar el uso de la huella de carbono, es uno de los casos de uso de blockchain. Y, y ya creo que, que cuando empiece ahora la regulación y empiecen a. Exigir ese tipo de proyectos será uno de los más habituales de acometer con blockchain. Perfecto, gracias. Pues si van surgiendo más, yo te, te interrumpo. Vale, gracias, Fernando. Bueno, de, de esa parte de, de proyectos así a gran escala también será de lo que os hable, que en pocos sitios se va a hablar y en pocos libros tampoco puedes leer esa experiencia. ¿no? Y bueno, hasta aquí era. Eh... El, el bootcamp de hoy. Espero que os haya disipado todas las dudas, que, que os haya animado y, y, sobre todo, bueno, si tenéis alguna duda ahora, la comentamos en streaming. Sí, eh, a ver, hay algunas eh, eh, preguntas. ¿vale? Por ejemplo, Santiago va y dice: ¿podrías hablar eh, más de proyectos de, de uso real? Quizá mencionar algunos eh, otros casos de, de uso. Y tenemos otra de Luis, eh, que eh, realmente eh, no está preguntando esto por ahí, no es por un amigo, sino es por su hija, que es química, como yo, recién licenciada, no es mi caso, recién incorporada a una multinacional de origen catalán. Y me preguntaba si sería una buena especialización si las empresas adoptan esto eh, en el futuro, su perfil es poco tecnológico. Entonces, contesta tú a las dos y, y a mí me gustaría añadir algo sobre, contestando a esto, esto último. Vale, a ver, sobre la primera pregunta de tipos de proyecto de blockchain y siendo pues, totalmente sincero, cuando mi primera etapa de profesional vi mucha consultoría en esa startup. Proyectos de trazabilidad que yo no conocía para aquel entonces, el de Telefónica, que de hecho creo que es la blockchain privada más grande del mundo, bueno, la blockchain más grande del mundo ya, eh, en la que trazamos todo ese tipo de activos físicos y lo optimizamos con la lógica del smart contract en base a reglas logísticas que programamos ahí para que una contrata siempre meta los datos de una manera, para que haya penalizaciones. Para que un movimiento entre almacenes pues, siempre se realice de aquella manera y no permita de aquella otra. Entonces, toda esa lógica la programamos en la blockchain y siempre se comporta igual. Aplicación logística enfo enfocada al sector telco. Aplicación también de logística enfocada al sector alimentación. 2019, 2020 fue, de hecho, el boom de aquellos proyectos donde se. que de hecho está volviendo ahora bastante. Eh, donde se comenzaba a utilizar blockchain para de no demostrar una denominación de origen, donde se demostraba cómo, de hecho, Luis Vuitton lo tiene, la empresa de bolsos, cómo se ha hecho el bolso, eh, bueno, el grupo Luis Vuitton, que son varias uh -huh. empresas. Eh, con diamantes también me han llegado muchos proyectos de tokenizar ese diamante por medio de una identificación por láser y saber de quién es ese, ese activo. Para la parte también de, 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 de tokens, no NFTs, bueno, sí, NFTs que se corresponden a activos en la vida real, que ahora se está llevando mucho eso. De hecho, en Telefónica tenemos una colaboración ahí con un cocinero que se llama Ferran Adrián. Ha hecho unos cuadros que nosotros hemos tokenizado y vendemos en, el, en un exchange que hay de, de NFTs. Pues con la parte de NFTs también me llegó pues, eh, que eh, coleccionistas de vino, que, botellas que valen 12.000 euros o 20.000 euros, se tokenizan. ¿Por qué? Porque la gente solo quiere reconocer públicamente que esa botella es suya. No se la van a beber. Entonces, hay, hay muchos... <laughs> Yo cuando me enteré, o sea, de, daba un poco... No, no daba crédito, pero decía, Joder, es que buscan proyectos y buscan usos para todo. Digo, di que sí. O sea, eh, y, y, y le por darle una vuelta a eso... Y, ...y ver diferentes tipos de proyectos... ...también os comentaba el parte de la Self-Sovereign Identity... ...la comunidad europea ha, reguló un estándar en 2021 o 2022... ...en el que ya una identidad blockchain es legalmente válida... ...y os decía, vamos a ver muchos proyectos de ese tipo... ...¿por qué? porque ya legalmente es válido... Ya es, ...de hecho yo trabajé tres años en una autoridad de certificación... que diréis? ¿y qué tiene que ver eso con el blockchain? pues para mostrar evidencias, lo utilizaban. Se, aso se asocia mucho con la certificación digital, con la firma digital, y ese es otro uso también de proyectos blockchain, la parte de evidencias electrónicas, evidencias documentales, incluso evidencias digitales, como puede ser una canción, un, eh, una, una película o incluso un software que comprimimos en zip y lo queremos transaccionar para decir que es nuestro, con esa identidad de blockchain. Hay muchos usos. Como estáis viendo, hasta ahora no os he dicho nada de criptos. Podemos crear nuestra cripto también con este bootcamp. O sea que eh, estamos abiertos a todo tipo de proyectos. Y Mi hacerte millonario en tres días. Eh, también, sí. no. Pregunta Rafael, ¿este máster valdría también para posibles trabajos en el sector financiero con desarrollos para CBDC? Y tenemos que contestar a Luis también. Eh, sí, de hecho es la primera parte, que es la que os comentaba, que era un poco más de consultoría y que no hay que dejar pasar por alto. En esa también nos hemos asegurado que venga gente experta, que de hecho da bastantes ponencias a, a nivel público en, en España y a nivel internacional sobre ese tipo de mercados y ese tipo de regulaciones. Entonces, sí, cubriremos toda esa parte, incluso conceptos como MICA también serán abordados. Eh, y lo que os decía en uno de los puntos anteriores con las, con las últimas eh, regulaciones con las últimas noticias y con las últimas implementaciones, no os hablaremos de la CBDC de hace de 2019, os hablaremos de la de 2023 ¿Vale? okay. y la pregunta de Luis me has comentado, la de su hijo, que era química. Sí, que es química eh, recién titulada y me sí. da la impresión de que quiere saber si puede ser una, una buena opción si, si este tipo de tecnologías eh, tiene tendencia a, a extenderse en, en su sector, me imagino. O sea, aplicable a, ahora mismo a ese tipo de sector perfectamente. No sé si lo dice por un poco cambiar el perfil a un perfil más tecnológico o si es aplicable aplicable perfectamente. De hecho, en industria, yo estuve en un proyecto de, cuando la industria 4.0 y éramos de los primeros en meternos en cruzar química, ¿vale? que era la creación de un fármaco. Lo... Había cierta optimización con, con blockchain en fábrica gracias a esta tecnología. Eh, la gente no sabe qué es con blockchain, qué se hace con blockchain, esa, esas soluciones, pero luego ven una, una ventaja con respecto a, a otro que fabrique ese fármaco sin, sin las optimizaciones que aporta blockchain. Perfecto. Pues yo. yo... Quisiera eh, contestar algo, pero yo estaba en la situación de su hija hace algunos años. Y, pero antes de eso, eh, Vladimir, y esto lo dice él, nos ha contado aquí su, sus últimas voluntades, un testamento, según él. Eh, te lo leo. Eh, respecto al módulo 9, has comentado que la DAP sería una DAP grande, nada de un hola mundo. ¿Qué tipo de DAPs construiremos? ¿Podrías darme algún ejemplo real? Si quieres, te voy a ir leyendo así las preguntas de una en una. O sea, ha hecho más preguntas o solo esas? Sí, hay más, hay más. Ah, vale, eh, sí. Res Respecto al proyecto final, será en grupo individual? Ya te digo yo que en grupo siempre se hacen en grupo uh -huh. y la idea es replicar un entorno de trabajo real, vale. a trabajar como parte de un equipo eh, distribuido, vale, utilizando metodologías ágiles que se os eh, enseña. Tenéis un, un, un curso grabado para esto y se replica en el sentido que eh, tenemos una serie de sprints el cliente en este caso somos nosotros y eh, no puteamos demasiado sino que os guiamos más bien para terminar el, el proyecto y siempre un proyecto real un, un MVP algo que, que puedas vender realmente ¿vale? y por lo general son muy muy buenos en todos los los bootcamps son cosas a veces se pasan un poco, ¿vale? montan sí. una cosa épica. Entonces, eh, respecto al módulo 9, eh, yo entiendo que es el, el proyecto final o es algo. 9, era parece? mi duda, que no sé si he comentado. Yo creo que era el proyecto final. Vale. No. Si es proyecto final, eh, ya te cuento. Se trata de algo que sea, eh, podría ser aceptable un MVP para una, una startup, que toque todas las patas, ¿vale? Y normalmente os damos una opción por defecto y el que, si hay un grupo que tiene un, una idea propia, que suele ser lo más común, desarrolla esa, esa idea. Lo único es que hay que validarlo eh, con nosotros para que tenga la complejidad suficiente. Dice que no. Es el módulo 9 del PDF que ah. dice desarrollo profesional de una DAP control Ya está. Vale, 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 vale. vale. Sí. Eh, lo que se intentará, bueno, lo que se intentará, lo que se propone ahí es el desarrollo, no de una DAP que te calcule o un sistema de votación como podéis encontrar en Internet, sino una DAP enfocada pues, a resolver un problema. Por ejemplo, crear un token en base a un, un, un NFT. En base a ciertas reglas, como pueda ser la generación de energía eléctrica en real time y que ese token vaya cambiando. Entonces, con esa fluctuación del token, tú, con esa fluctuación de la energía, tu token va cambiando de valor y tendrás que configurar tu código para que pueda así cumplir las reglas que se proponen en el, en el, en el, en el enunciado o que se vayan eh, comentando. Esa es una de las ideas que va a haber. ¿eh? Eh, hay varios tipos de, de práctica ahí. Ok, relacionado con eh, esto. Eh, pregunta, nivel de profundidad del, del módulo 10, que es el de oráculos y almacenamiento. ¿Y si hay práctico o hay módulo teórico. No hay módulos teóricos. ¿vale? Aquí la paja mental no, no funciona. Todos los, eh, por lo general, todos los módulos tienen más o menos la misma duración y siempre tienen una práctica después. si la práctica es resolver... Eh, o hacer una aplicación, eh, yo es que estoy más familiarizado con el de iOS, pues hacer una aplicación. Pues aquí, eh, según cada uno, pues será algo levemente diferente, pero siempre un problema práctico, real, que tienes que resolver tú desde cero. No te damos parte del código y tú rellenas huecos. No, lienzo en blanco y búscate la vida. Eso es. Eh, en mi profundidad en el módulo de oráculos y almacenamiento. Dar algún. Sí, eh, de hecho, fue una de las preguntas del, del formador en ese punto, eh, uh -huh. cuando, cuando le entrevisté, uh -huh. y abiertamente le dije: No, no, aquí parte práctica. Dijo, Pero, ¿cómo? Y le dije: Pues eh, directamente, que el alumno sepa, por ejemplo, conectarse a un oráculo y con eso sacar algo en claro y poder resolver un problema con esa conexión a un oráculo que nos va dando esos datos que os decía de la energía en tiempo real y que el smart contract lee porque el smart contract es un código muerto y hay que ejecutarle desde fuera pues veremos qué función práctica tiene el utilizar oráculos en este sentido en general el, el, una de las bases de la metodología de equipo es que las clases es siempre van resolviendo algún caso práctico con el profesor que se utiliza como disculpa para los conocimientos teóricos que tenemos que impartir. Os doy de nuevo un ejemplo de iOS, porque es donde empezó todo, el que, que eh, impartía yo, y un poco la, la base de la metodología viene de ahí. Pues lo primero, el módulo tal, pues vamos a desarrollar una aplicación para, eh, para iPhone y para iPad. ¿no? Se enseña lo básico del lenguaje para poder eh, empezar. Y vamos empezando. A medida que vamos implementando fichos, vemos que falta conocimiento. Se enseña la teoría, pero la mayor parte del tiempo tú te la pasas eh, frente al editor de código, picando código como si no hubiese mañana. ¿vale? Porque es la forma de, de crear profesionales en un plazo reducido, que es lo que nos pedís vosotros ¿eh? y el mercado. Y <laughs> eh, Luego pregunta, ¿por qué se eligió Truffle como tecnología para la DAP en vez de otras como HardHat o Foundry? De hecho, eh, buena pregunta porque HardHat también lo veremos. O sea que eh, bien preguntado <laughs> y, y, y tranquilo que también se, se abordará. Ok. Normalmente hay que elegir, algunos se elige casi siempre por razones de, de empleabilidad, que es la gran métrica. Entonces, Sí. Por qué se utiliza y, y esto va no, volviendo en el caso de, de aplicaciones móviles hay muchas diferentes formas de hacer lo mismo cuál elegimos pues la que te va a asegurar el trabajo cuando termines ¿vale? sí. que luego eso cambia Pues cambiamos la, la formación ¿vale? sí. el módulo Besu hay que tener conocimientos de Java no 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 eso tranquilidad eso Besu es un cliente de Ethereum escrito en Java pero eh, no hace falta saber Java. De hecho, lo que en Besu os decía es un cliente de la red de Ethereum. que es un cliente de la red de Ethereum? Que puede ser un nodo de la red pública de Ethereum. De hecho, es una de, de los pros de esa, ventaja, de esa tecnología privada. ¿Qué vamos a programar o qué se puede utilizar de programación en Besu? Lo que hemos desarrollado ya en Ethereum. Todo lo que se pueda usar en Ethereum se puede usar en Besu. Entonces, en ese módulo de Hyperlayer Besu se aprenderá cómo desplegar una red privada y también cómo publicar un, un smart contract que ya hayamos desarrollado mismamente en módulos anteriores, o un smart contract que podamos desarrollar ahí, ya habiendo adquirido esos conocimientos. Pero la, la, la complejidad un poco de Besu en redes privadas también mm -hmm. es el cómo la configuro. Entonces, se hará más hincapié ahí. Ok. Perfecto. Santiago, eh, pregunta trampa, quizá. ¿eh? ¿Qué ventajas ofrece blockchain en términos de transparencia y reducción de costos en comparación con sistemas centralizados? Pues yo te lo hablo de los proyectos que estoy ahora administrando. La normalización de datos y el poder tener un end-to-end -end de verdad y de manera consistente, cosa que no se lograba hasta entonces. Yo ahora mismo tengo con la misma información a un fabricante que tengo en China como a un instalador que tengo en Sao Paulo. Me están grabando la información en el mismo momento de tiempo y la parte logística o la parte que toma decisiones en base a esos datos del campo o de fabricación, las toma en real time. No olvidemos que una blockchain está constantemente actualizando los datos en base a esas transacciones. Entonces, eh, a ver, luego, después de todo esto, se explotan los datos, se crea su VI pertinente, pero es lo que ha llegado a. Bueno, no os no puedo decir números, pero millones y millones de euros hemos llegado a optimizar eh, con, con estos proyectos. Y, y ya os digo que no es el único que hemos hecho por, por esta referencia de, de Brasil. Lo seguimos implementando y cada vez son mayores las eficiencias que tenemos. O sea que. Eh, ventajas pues ya os lo digo bien y en, 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 en mi propio proyecto os lo digo millones de euros de beneficio cada año ok perfecto pues eh, si no hay más preguntas yo quisiera eh, contestar a, a luis ¿verdad? que además es antiguo alumno de, de big data por lo que veo y en parte, explicar por qué este es uno de los dos bootcamps que si yo, yo pudiera me a elegir ahora cuál hacer, yo estaría en duda entre este y el de inteligencia artificial. ¿vale? ¿Y por qué el de, el de blockchain? La razón, yo creo que es, y, y quizás se entienda, un segundo que tengo que conectar aquí, que se está quedando sin batería el, el Mac nuevo. Ok, eh, vale, ya está cargando, ya no, no se me muere. Yo hace la, la tira de años, ¿vale? Yo tuve que reciclarme. Yo, venía, eh, yo ya me había hecho una, un primer reciclado, ¿vale? Cuando eh, me di cuenta que como químico, como ingeniero químico, eh, lo tenía un poco negro. Lo, los trabajos no abundaban, una gran crisis, ¿vale? Y no era, eh, no me convencía mucho. La calidad, digamos, de, de, de los puestos que se ofrecen y la, las perspectivas que tenía. Y opté por eh, aprender a programar, hacerme desarrollador. vale Entonces, eh, con respecto a la hija de Luis, yo se lo eh, recomiendo enormemente porque es algo que todo tu, tu conocimiento previo, tu background, lo puedes perfectamente reutilizar. Y yo creo que si tira por eh, blockchain en concreto, sí que lo va a, a poder hacer. Creas un perfil profesional que es muy difícil de debatir porque no hay, no hay competencia ¿vale? si hay pocos de, de blockchain pues, que además tengan conocimientos de industria química y tal menos todavía entonces yo en, en, en el momento de aquella segunda eh, transmutación profesional yo estaba en duda entre varias cosas una de ellas era eh, iOS ¿vale? y fue una eh, excelente decisión formarme en, en iOS, no lo hice porque fuese así un, un acto de gran visión. No, fue chiripa. Bueno, fue visión, pero no mía, visión de mi mujer. ¿no? Que me, le, que mira, que estoy pensando en esto y estoy. iOS. No, pero es que mira, que esto. Te... No, aplicaciones <laughs> para iOS. Pues vale, muy bien. Y eh, a mí me cambió la vida y a mucha más gente, porque fue de hecho el origen de, de Keep Coding. Estamos aquí porque en aquel momento le hice caso a mi mujer. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era la situación que había por el entonces? Había un hype desmedido. ¿vale? Todo Dios quería hacer su app para iPhone y hacerse millonario en tres días. ¿vale? Si os suena algo relacionado con eh, criptodivisas y tal, <laughs> sí, tiene mucho que ver. ¿vale? Eh, y había eh, expectativas así, no muy razonables por lo general, pero por debajo de todo ese hype había un potencial enorme, ¿vale? Y que mucha gente no, no, no lo veía y, y yo lo vi en su momento. Tuve suerte y lo vi. Esto es una oportunidad estupenda. Prácticamente no había formación de esto. ¿vale? Estaba en Estados Unidos el Big Ranch y, y en el mundo de, de habla española, pues la keep coding incipiente, básicamente era yo y mi Mac, ¿vale? Entonces Tú entrabas eh, en un, un mercado con un potencial de crecimiento muy grande, donde había muy pocos profesionales, donde había muy poca formación, es decir, no ibas a tener muchos competidores, ¿vale? Y que a pesar de toda la paja, por debajo había un potencial enorme, que eran aplicaciones empresariales que nadie no les hacía caso, y eran las aplicaciones las que tenemos en el iPhone hoy en día, no, no solo es Facebook y... Y de los que estaban de moda por aquel entonces. Hoy todas las empresas, las grandes empresas, tienen una, una o más aplicaciones como forma de interactuar con, con tus clientes. Yo me acuerdo cuando estuve viviendo en Estados Unidos, en Silicon Valley, estaba hablando con gente que quería eh, crearse una cuenta bancaria nueva y lo único que miraban era la aplicación del banco. No miraban las comisiones, nada. la aplicación es buena. Este, ya está. ¿Vale? Entonces se ha convertido en el mecanismo de, 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 de comunicación con los, con los clientes. Si tú conseguías en aquel momento situarte como experto, es que te convertías de la noche a la mañana no solo en un profesional muy demandado, era medio superestar. ¿no? Éramos eh, estrellas por aquel entonces los cuatro pringados que nos dedicábamos a esto yo creo que blockchain está viviendo un momento parecido ¿vale? parece que está sentando un poco el polvo de tanta paja mental y tanto hype que era superior a lo que habían ellos pero por debajo de eso y en cosas que mucha gente desde fuera no lo conoce como son las las, las blockchains privadas que has mencionado hay un mercado laboral brutal ¿vale? entonces sí yo creo que es un momento muy bueno para hacer esta migración y situarse lo antes posible como experto. Dime, Sergio. Y hay algo que no he comentado, que no hay que perder de vista y que aquí, de hecho, en Telefónica hay mucho movimiento en base a esto. He cuidado con el metaverso, que el habilitador tecnológico de muchas de las cosas que se hacen en el metaverso es con blockchain. Pagos dentro del metaverso, representaciones gráficas de las Nike del metaverso, se hacen con NFTs de de blockchain las parcelas que se venden en los metaversos tan famosos son con blockchain no perdéis de vista porque eso es una tecnología que ahora está disipándose el polvo en cuanto que empiece a remontar y quién de aquí sabe de blockchain oye cómo hago este smart contract para hacer ventas de, de parcelas en el metaverso cómo y ahí sí que va a ser otro hype yo creo tremendo de, brutal sí yo, de ambas yo, además, eh, en mí es una tecnología que siempre me, ha... bueno, siempre no, desde hace algún tiempo me interesaba mucho. De hecho, la, el, el último viaje que hice antes de los tiempos oscuros de la peste, el covid y tal, fue a una conferencia de Bitcoin en, en Tokio y yo me acuerdo que mientras estaba ahí me contactaron por, eh, me contactó por LinkedIn un recruiter de Estados Unidos que conocía porque era quien me había contratado cuando me fui a al Silicon Valley y me dijo y Fran, tú sigues metido con esto porque tienes que volver tienes que venirte para acá porque estoy contratando como loco eh, ahora para Facebook lo estaba en Facebook se había bueno. cambiado ¿eh? y dijo ah para líder bueno no que lo sabe ya todo el mundo bueno vale sí es para, para la la cripto dice que querían hacer que luego eso eh, se lo echaron para atrás por cuestiones legales pero que, y yo le dije, no, yo no estoy capacitado para, para eso, o sea, no, no, no sé lo bastante. Pero es, da, da una idea de que es, es un mercado que está en crecimiento y que hay muy, muy poca gente. Ahora se habla mucho de que no hay suficientes desarrolladores de iOS, bueno, vale, pero los ves por ahí. O sea, hay muy pocos comparado con los que se necesitan, pero no es una especie que no existan Tíos, por ahí te metes en LinkedIn y los encuentras. A lo mejor no los consigues contratar, pero los, los encuentras. Y otra cosa eh, para eh, Luis y, y su hija, que dice que no es que tenga un perfil muy tecnológico. Da igual, tu hija ha estado años que le han estado machacando el cráneo con matemáticas, física y química. Entonces tiene el cerebro ya preformateado. Tiene eh, bases sobre las cuales se puede construir. ¿vale? de forma Es decir, ella parte con ventaja con respecto a otras personas ¿vale? entonces lo único sería ver a lo mejor necesita un poco más de tiempo ¿vale? tendría que apuntarse al preboot durante con, con bastante antelación eh, necesariamente tendrá que hacer programación 101 a lo mejor a lo mejor eh, necesita más tiempo y, y tendría que pues hacer el preboot con más calma y entrar en la siguiente edición ya para saberlo seguro eh, Tienes que hablar con, con, con Ana, ¿vale? es decir, con admisiones. Entender un poco mejor su, su situación y ver por, qué es la mejor opción para, para ella. Vamos, que tiene el, el cerebro está preformateado. ¿okay? Y si ha hecho algo de Python, pues mejor. ¿vale? Sí. A mí no me enseñan Python, me enseñan una cosa rarísima. Señal la cosa ha mejorado. Ok, eh, yo tenía aquí eh, bueno, se ha contestado casi todo las preguntas que hicieron y las que tenía yo pensado hacer. Eh, okay. Pues eh, no sé, si no hay más preguntas, Sergio, ¿tienes algo más que añadir? Eh, no, por mi lado, yo creo que no, ya uh -huh. espero que os haya animado a todos y espero veros en el bootcamp. Eh, al inicio que os recibiré yo y luego cuando cuando comencemos con la cuando comencemos con las redes privadas con Hyperlayer Fabric también os veré por esas alturas así que eh, eso a ver, a ver y si al os final para entregar el certificado que es muy eso, eh, todo, <laughs> eso hay que currar muchísimo okay. eh, muchas gracias Sergio y a ti también Fernando por participar en el webinar y bueno muchas gracias a todos por asistir ya sabéis, si tenéis alguna duda más, podéis escribirnos por correo y contestaremos lo antes posible. Gracias a todos y un placer contar con vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.